Muy bien, iniciamos la siguiente pieza, mismo número de gancho. Iniciamos con arito mágico, voy a tomar el color azul y vamos a tejerle ahora su manto. Entonces vamos a subir una cadena y vamos a iniciar igualito los seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien, cerramos el arito que no quede muy apretado, ya saben, así, flojito así, así. Y ahorita le damos otro estironcito, ¿okay? Para poder entrar en el primer espacio, para que no batallen. ¿Sí? Ahí estaba el detalle, amigos y amigas. Subimos una cadena y ahora la vuelta 2, pues ya sabemos, ¿verdad? Dos puntos juntos en cada espacio. Contamos 12. Entonces aquí llevo, llevo 4, espacio que sigue, llevamos 6 espacio que sigue, dos puntos juntos, llevamos 8, espacio que sigue, dos puntos juntos, llevamos 10, espacio que sigue, llevamos 12. Muy bien, en el último punto que nos queda solito, un punto solito. Y ahí es donde colocamos una marquita. Muy bien, iniciamos ahora la vuelta número 3 que se teje. Con un aumento, vamos a iniciar aquí con dos puntos juntos. A ver, esta maquita no me deja. <laughs> Muy bien. Un aumento y un solo punto. Entonces, vuelta 3. A ver, Ay, se me fue la voz. <laughs> mil disculpas, tuve que toser, amigas, porque. Uy. Muy bien. Amigas y amigos, mil disculpas, ¿ok? Fueron un aumento y un punto la vuelta 3. Un aumento, un punto, un aumento y un punto hasta la marquita. Muy bien, aquí nos detenemos donde nos indica la marquita con el último aumento. El último momento que alcanzó, que okay, nos tiene que alcanzar aquí exactamente donde nos indica la marquita. Subimos la marquita en ese último punto. Muy bien, y ahora sí ya estamos listos para la vuelta número 4. Muy bien, la vuelta 4 va a llevar en los primeros dos espacios un aumento. Fíjense muy bien, vamos a entrar aquí con dos puntos juntos. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Y aquí nos vamos a detener. A partir de aquí vamos a comenzar a tejer caracol, caracol, caracol todas las vueltas. Entonces, miren, vamos a comenzar a tejer un solo punto en cada uno de los espacios. ¿Sí? Únicamente al inicio de esta vuelta número 4 se tejen dos aumentos para que quede un poquito más grande y pueda entrar muy bien y se ajuste a la cabeza. Entonces, así. Vamos a tejer así, un solo punto en cada espacio. La vuelta número 4, únicamente en los dos primeros hubo aumento. Aquí nos detenemos donde nos indica la marquita. Muy bien, vamos a subir la marquita en ese punto. Y a partir de aquí, vuelta número 5, ahora sí, caracol, 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 todas las vueltas. Ya no va a haber ninguna dificultad hasta hacer crecer un poquito la pieza. Entonces nos vamos a ir así, miren, un solo punto, un solo punto, un solo punto. Y listo, miren, aquí ya finalicé todas las vueltas, vamos a rectificar un total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, nos detenemos aquí donde nos indica la marquita y ahora vamos a tejer lo siguiente. Vamos a avanzar los primeros 15 puntos. Vamos a tejer a partir de aquí y vamos a contar 1, 2, punto número 3, punto número 4, 5, 6, 13, 14 y 15. Muy bien, aquí nos detenemos. Ahora... Vamos a subir una cadena, giramos el tejido así y nos vamos a regresar por esta hilera de 15 puntos que acabamos de tejer. Entonces, vamos a volver a contar 15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 y 15. Muy bien, aquí nos detenemos. Ok, únicamente vamos a estar trabajando de aquí a aquí. Vamos a subir una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a tejer aumentos. Únicamente en el primero y en el último espacio. ¿okay? Y vamos a estar este, alternando una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos. Así, primer espacio. Vamos a tejer dos puntos juntos. Ahora, en cada uno de los espacios, vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Y nos vamos a detener en el último muy bien. Aquí ya estoy a punto de finalizar. Aquí está el último espacio donde vamos a entrar con dos puntos juntos. ¿okay? Así esto es a lo que me refiero cuando digo vueltas con aumentos en el último y en el primero lo vamos a realizar. Ok, entonces va a ser una con aumentos y una sin aumentos. Como esta ya, ya tejimos aumento, vamos a subir una cadena, giramos y ahora vamos a iniciar desde el primer espacio sin aumentos, con un solo punto en cada espacio, nada más uno. Nada más un solo punto en esta vuelta. No lleva ningún aumento, ¿ok? Entonces, hasta el último tejemos nada más uno. Y listo, miren aquí, ya estoy a punto de finalizar. Aquí el último espacio se mira así como que está escondido, hay que sacarlo, ¿ok? Aquí, aquí anda, y tejemos nada más uno. Entonces subimos una cadena, giramos y ahora sí nos toca una vuelta con aumentos. Ahora sí iniciamos con dos puntos juntos únicamente y ya nada más un solo punto en cada espacio. ¿Sí? Nos detenemos en el último. Aquí ya estoy a punto de finalizar, que no se les esconda el último espacio, ok? Está aquí. Vamos a entrar y ahora sí vamos a tejer dos puntos juntos. Y como se han ido dando cuenta, estamos tejiendo una vuelta con aumentos, una vuelta sin aumentos, una vuelta con aumentos y ahora como finalizamos con aumentos, subimos una cadena, giramos. Y la siguiente vuelta nos toca sin aumento, entonces un solo punto en cada uno de los espacios, y así ya va a ir creciendo nuestro manto, así como les estoy diciendo esto, amigas y amigos, voy a finalizar hasta hacer crecer, ¿Ok? nos vamos a ir así con un solo punto en cada espacio para que vaya creciendo muy bonito nuestro manto entonces. Una vuelta con aumentos, una vuelta sin aumentos. Los aumentos se tejen únicamente en el primero y en el último. A ver, si se les olvida que dicen se me olvidó, revisamos y nos damos cuenta que en esta iniciamos sin aumento. Entonces, sin, finalizamos sin aumento. Subimos una cadena, giramos y ahora sí, iniciamos con aumento. Dejemos todos los puntos. Un solo punto en cada espacio. Aquí ya estoy a punto de finalizar. Muy bien, ya estoy en el último espacio donde se tejen dos puntos juntos. Esta vuelta sí fue con aumentos. Muy bien, miren, aquí me voy a detener para probar. Entonces vamos a probar aquí. Y ya estamos viendo, miren, que ya está creciendo. ¿Okay? Ya va creciendo. Entonces vamos a avanzar así con este mismo paso. Hasta hacer crecer, nos deben de quedar las últimas dos vueltas así a la vista, ¿ok? Hasta aquí vamos a llegar. Con este mismo paso, ¿sí? Hasta hacer crecer. Entonces, aquí nos quedamos con aumento. Muy bien, subimos una cadena, la vuelta que sigue es, sí, sin ninguna dificultad. Una y una, ¿ok? Una y una, una y una, una y una. Así como lo hemos estado haciendo. No se me confundan, ok. Una vuelta con aumento, una vuelta sin aumentos. Los aumentos únicamente se tejen en el primero y en el último. Y listo. Y listo, miren, pues aquí ya finalicé el manto. Voy a subir una cadenita y listo. Cortamos un poquitín para poder ocultar. Aquí, amigas y amigos, miren, ya podemos quitar la marquita y todo. Y así es como debe lucir. Entonces ustedes van a continuar avanzando con ese mismo paso hasta que lleguen hasta aquí. ¿Eh? Miren. Así es como debe lucir, sí, porque todavía nos falta la vuelta de decoración. Entonces vamos a ocultar las hebras que nos quedaron por aquí, la que quedó aquí adentro y esta. Muy bien, ¿Sí? iniciamos la siguiente vuelta. Yo voy a cambiar por el color amarillo. Este es nuestro manto. Yo voy a entrar así en esta esquinita. Pueden entrar en cualquiera de los espacios o así como yo, pero van a seguir el mismo paso. ¿okay? Bien. Vamos a subir una cadena y vamos a tejer. Aquí hay que encontrar los espacios. ¿ok? No tejan muy separado para que quede bonito. Entonces voy a tejer un punto, una cadena y un picot entrando así. A ver, no se deja, no se deja con punto de lisa. ¿okay? Pueden tejer puros puntos bajos, no pasa nada, pero yo le quiero dar esta decoración. Entonces, miren, voy a entrar en el espacio que sigue: un punto bajo, espacio que sigue, un punto bajo, una cadena y un picot. Así. Espacio que sigue, un punto bajo, espacio que sigue, un punto bajo, una cadena y un picot. Entonces, básicamente son, miren, dos puntos bajos, uno y dos. En el segundo, aquí es donde hacemos el picot, una cadena y un picot, así, para que vaya quedando esta decoracióncita. Entonces, todos los puntos los voy a tejer así: un, un, dos puntos bajos, uno y dos. En el segundo, una cadena y un picot saliendo por todo con punto deslizado. Si a ustedes se les dificulta este paso, ustedes simplemente tejan puros puntos bajos, no hagan el pico. Muy bien. Entonces, bueno, así le voy a avanzar todos los puntos, toda la vuelta y también voy a pasar por aquí y voy a finalizar donde inicie. Y listo, miren, una vez finalizado, pues ya cerramos en este espacio con punto deslizado. ¿Okay? Voy a traer nuevamente aquí con otro punto deslizado. Voy a subir una cadena y voy a estirar un poquito largo. ¿okay? Estiren un poquitín largo. Porque esta hebra la vamos a usar en, es, en nuestro siguiente paso. Entonces, miren, ya quedó listo. Lo podemos probar. Y así es como debe lucir. ¿okay? Así. Entonces, ahorita ya cuando finalicemos con esta hebra, vamos a unir así la pieza. Ok. Para que nos la corten un poquito largo para darle aquí unas puntaditas y ya quedó lista. Muy bien, iniciamos la siguiente pieza. Vamos a hacer un nudito de inicio, mismo número de gancho y todo igualito, ok. Bueno, vamos a subir 12 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, vamos a iniciar en el segundo punto con un punto bajo sin lazada, entramos. Y vamos a tejer todos los puntos. Nos vamos a detener en el último. Entonces vamos a tejer así, miren. Hasta el último espacio. Aquí ya estoy en el último espacio donde vamos a tejer cuatro puntos bajos juntos. Entonces, miren, vamos a tejer así. Uno, mismo espacio, punto número dos, mismo espacio. Tres. Mismo espacio 4, ok. Entonces nuestro tejido ya se está acomodando así para podernos regresar. Este ya está tejido. Nos pasamos al espacio que sí, y vamos a tejer un solo punto en cada espacio, nos vamos a detener en el último. Muy bien, aquí ya estoy en el último espacio donde vamos a tejer tres puntos juntos: 1, 2 y 3. Estos tres puntos se van a unir con el primero y ya tenemos los cuatro igual como tejimos en este. ¿Okay? Muy bien, vamos a subir una cadena y vamos a iniciar aquí con dos puntos juntos. Este va a ser el único aumento y vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Vamos a contar un total de nueve puntos. Entonces vamos a detenernos en el punto número 9. Listo, miren aquí ya tengo nueve puntos. Ya estoy exactamente aquí en esta curvita. Vamos a tejer ahora aumentos. Vamos a tejer dos puntos juntos, espacio que sigue, dos puntos juntos, espacio que sigue, dos puntos juntos, espacio que sigue, dos puntos, puntos juntos. ¿Ok? Debemos tener cuatro aumentos. Ahora todos los puntos vamos a tejer nueve puntos. Uno, dos, tres, nueve puntos separados. Muy bien, aquí ya tejí los nueve puntos separados. Ahora, espacio que sigue vamos a tejer dos puntos juntos. Espacio que sigue dos puntos juntos. Espacio que sigue dos puntos juntos. ¿Okay? Aquí únicamente va a haber tres aumentos que se van a juntar con el primero que tejimos y ya tenemos los cuatro que se necesitan. ¿okay? Ahí está. Ahora vamos a subir una cadena. Vamos a entrar aquí con un solo punto y vamos a contarlos hasta llegar hasta acá. Voy a contar uno, dos. Un solo punto en cada espacio. ¿okay? Tres. Muy bien, tejí un total de 14 puntos. Ahora en el espacio que sigue vamos a tejer un aumento, un punto, un aumento. ¿okay? Aquí nos detenemos. Ahora vamos a contar todos los puntos y nos vamos a detener en los últimos tres. Entonces vamos a contar, vamos a tejer un solo punto en cada espacio a partir de aquí. Nos detenemos en los últimos tres. Muy bien, aquí ya estoy en los últimos tres espacios donde voy a tejer un aumento, un punto y un aumento. Y listo, esta vuelta ya quedó lista. Podemos cerrar en el primer punto con punto de lisa. Muy bien, a partir de aquí vamos a tejer picot de la siguiente manera. Vamos a subir una cadena, vamos a entrar con un punto bajo, tres cadenas y un picot siguiente espacio un punto bajo siguiente espacio un punto bajo tres cadenas y un picot Ups. este picot se puso caprichoso entonces es separamos con un punto en el siguiente si sí, son dos puntos en el segundo el picot este picot es de tres cadenas Así. Ahí va nuevamente. ¿okay? Siguiente espacio: un punto bajo. Espacio que sigue: un punto bajo. ¿okay? Aquí ya están dos puntos. En el segundo, subimos las tres cadenas y un picote. Esta es la secuencia. Y listo, miren, aquí ya finalicé. Muy bien, una vez finalizado, cerramos con punto deslizado. Subimos una cadenita y podemos estirar bastante largo para con esta hebra unir la pieza. O bien si ustedes lo van a pegar con silicón caliente, entonces corten un poquitín, nada más, para poder ocultar la hebra. Entonces miren, vamos a comenzar a decorar. Nada, vamos a ajustar así todo que vaya muy bien, que tenga aquí en este su carita despejada y vamos a unir esta pieza. Por eso les digo, dejen esta hebra un poquito largo para que nos ayude a unir esta pieza de aquí, así vamos a unir la pieza que pase miren que, que se sienta que están atravesando la pieza de abajo para que quede así bien bien unidito entonces aquí esta pieza ya quedó lista podemos darle algunas puntadas por aquí y por acá okay que quede chiquitos ok así las puntaditas pequeñitas para que no se nos mueva nuestro manto entonces así la voy a la voy a tratar de hacer que me queden bien soñadores los ojitos los ojitos de la Virgencita. ¿Verdad? Miren, así. Va a quedar un, un ojito por aquí. Voy a salir así, chiquito. Así, así, así. Y antes de que salga la hebra, miren, vamos a, a entrar por aquí. Y ya va a quedar ahí el ojito chiquitito. Así. Vamos a entrar por ese mismo espacio y vamos a salir un poquito por acá. Ups así y vamos a hacerle pues otra puntadita una por aquí y una por acá así y listo amigas y amigos voy a hacer la hebra perdediza entre el tejido Damos. y miren amigas y amigos pues listo aquí ya uní la pieza ya quedó lista y ya tenemos todo preparado para ahora sí para unir las piezas muy bien, aquí miren, yo voy a usar de estas cuentitas. Si ustedes no las tienen, no se preocupen, no las usen, ¿ok? Si tienen perlas, si tienen este, no sé, cristales, cualquier otra, este, piedrita que tengan ustedes, la ¿verdad? También si tienen por ahí este, un collar que se les reventó y tiene muy bonitas cuentitas, úsenlas, ¿verdad? Hay que aprovechar. Vamos a cortar una hebra larga, más vale que sobre y no que falte. Yo corté aproximadamente un metro y medio. Vamos a colocar de la siguiente manera. Voy a colocar una bolita, así entrando por aquí y saliendo por acá, que salga más o menos en el centro, así. Una bolita y dos cuentitas. Y nos vamos a ir así. Esta es la secuencia. Una bolita y dos cuentitas, sí, que salgan muy, muy bien, bien. Miren, aquí ya finalicé el acomodo de las piezas. Vamos a finalizar con dos bolitas y nos va a sobrar una. Esta es para el final. Muy bien. Entonces tenemos diez, ¿verdad? Y nos sobró una. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estas hebras y se fijan que de ambos lados les quede un buen pedacito, ¿ok? Que no les vaya a quedar muy chiquito nuestra hebra principal que tiene aquí la bujita. Entonces aquí miren vamos a hacer un nudito así que quede muy bien. Vamos a anudar. Muy bien. Entonces, aquí esta hebra la vamos a cortar, ¿verdad? No muy pequeñita. Entonces vamos a colocar aquí la aguja. Vamos a entrar aquí en esta bolita. Por aquí se quitas por donde quedó. Y podemos ocultar aquí dos veces. ¿verdad? para que quede muy bien y no se nos vaya a salir muy bien ahora sí podemos este cortar cortamos ahora con la otra hebra que nos quedó aquí tienen ustedes que conseguir una aguja larga porque si no no van a poder eh no van a poder o le puede, se pueden hacer una por ahí verdad con un tubito o con algo miren Vamos a tratar de que vaya derechito derechito por aquí. Derechito, derechito, derechito. Para salir derechito, derechito por acá abajo. Estas agujas las usan para bordar. Son muy populares. Yo pienso que todas la tienen. No sé por qué. Y <laughs> miren, así. Ok. Aquí ya está colocada nuestra virgencita. Vamos a colocarle dos cuentitas. ¿Sí? Vamos a colocarle la última bolita. Así. Vamos a colocarle dos cuentitas y bueno, pues nos sobraron dos, ¿verdad? Más vale que sobre y no que falte. ¿Sí? Y aquí ya vamos a poder coser pues su cruz. La crucecita. Entonces vamos a darle aquí a ver que entre muy bien. Para que no vaya a salir con que se le cayó. Ups. <laughs> Ya casi me doy aquí un piquetín. Muy bien. Y miren, nos vamos a regresar aquí por donde va. Así. Nos regresamos, nos regresamos. Para que quede ahí bien unidito. Que no, que no quede muy fruncido. ¿Ok? Hay que hacerlo despacito. Y miren, nos vamos a ocultar aquí entre los puntos. Nos podemos venir para acá para que no se vea la hebra. ¿Verdad? Miren, ahí está. Una vez aquí, ya podemos ocultar un poquito. Pues que creen, amigas y amigos. Que creen, amigas y amigos. Amigas y amigos. Pues que este lindo rosario, ¿verdad? De escenario ya quedó listo. Quedó precioso. A mí me encanta. Me encantó, ¿verdad? Está chulísimo. Quedó muy bonita nuestra virgencita y todas las piezas. Es un encanto. ¿Sí o no, amigas? Y bueno, pues aquí se los dejo para que lo pongan en práctica, lo tejan y pues recibí mucho esta petición, amigas, de todas ustedes, ¿verdad? De muchas de las amiguitas hicieron la petición. Muchísimas gracias, espero sea de su agrado. Muchas gracias a todas por darle muchos likes a todos los videos, por todos sus comentarios que me encantan. Muchísimas gracias por este, por atreverse, por animarse a comentar. Sí, amigas, muchas gracias. Me encanta leerlos y me encanta este, que me escriban a la página de Facebook, en el Instagram. Ahí los voy a estar esperando, ¿ok? Recuerden, Mari Crochet oficial para que no se confundan. Bueno, pues nos vemos. Que tengan un excelente día. Bye. Quedó precioso. Bye.